Bienvenidos a Arte en Casa, soy Gloria Botero del Emporio Pedrería. Estamos ubicados en Bogotá, en la calle 53-1524, nuestro teléfono es 346-3492. En el día de hoy vamos a elaborar este collar y los materiales son... Entonces tomamos el nylon, pasamos un tapanudos de afuera, acá le vamos a pasar de afuera hacia adentro, al contrario de adentro hacia afuera, porque en esta parte vamos a hacer unos nudos, que es lo que nos va a sostener acá, ya hice unos nuditos, se hacen varios nuditos acá, para sostener el que no se nos salga por el tapanudo. Va a empezar como por el cordoncito, entonces sería una rondelita, una mostacilla, una rondela, una mostacilla, rondela. Este collar hay que hacerlo, no es muy largo porque es un collar más como una gargantilla. Igual le va a poner un cordoncito, si uno le puede poner cadena. A los collares que son gargantillas siempre es bueno que les coloquen cadena para que se acondicione a cualquier cuello y no queden de pronto muy cortos o muy largos. Entonces hacemos este, es muy sencillo, solamente vamos a hacer el cordón para empezar nuestro tejido, nuestro bordado. Acá. Como unas 10 más o menos. Aquí vamos 2, 4, 6, 7, 8, 9. Hagámoslo con unas 10. Listo. Bueno, entonces ya vamos a empezar lo que es en realidad como las florecitas. Tomamos 6 rondelas. Una, dos. Esta rondela es número 8. 3, 4. 5, 6, la pueden hacer en cualquier tamaño, 6 rondelas. Llegamos y nos devolvemos, o sea, y nos devolvemos por donde sale, ya la coloco acá como para que lo aprecien mejor, por donde sale, o sea, el hilo, por donde sale la parte de atrás de las perlas, volvemos a pasarlas todas. Pasamos nuevamente las 6 rondelas por ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, listo. Acá. Vamos a apretar. Y ya tenemos nuestra primera rosita. Bajamos y apretamos. Acá. Listo. Vamos a hacerle de una vez el adornito. El adornito sería 3 mostacillas. 1, 2, 3. Una rondelita número 6 en otro tono y otras 3 rondelitas, mostacillas. 1, 2, 3. Listo. Vamos a hacer aquí en diagonal, acá. Venimos acá, acá en diagonal y salimos a esta piedrita del centro. Y nos pasamos. Bueno, ahí vamos, listo. Ahorita vamos a hacer, vamos a trabajar esta parte, entonces hacemos 3 mostacillas, 1, 2, 3, una rondela, 3 mostacillas más, 1, 2, 3. Nos toca colocar la pepita para la otra flor. Entonces, una rondela de estas, número 8. Nuevamente, 3 mostacillas. 1, 2, 3. Una rondela y otras 3 mostacillas. 1, 2,
3. Y nos vamos a pasar por donde, siempre por donde sale el hilo, en la parte de atrás, acá. Y, y debemos pasar por todas nuevamente. O sea, cerramos acá. Y tenemos que subir y salir acá. Entonces yo a la dirección del hilo. Yo cierro acá y me voy a la dirección del hilo, pero tengo que pasar las mostacillas. Por eso debemos de trabajar con una aguja mostacillera para que pase dos veces acá las mostacillas y salir a la rondela verde oscura. Alamos acá, listo. Y hacemos otra vez lo mismo. Ya tenemos una y son seis rondelas, entonces no tomamos sino cinco. Una, dos, tres, 4, 5. Listo. Vuelvo y les digo acá. Nos ubicamos en la parte. O sea, volvemos y hacemos lo mismo. Pasamos por la que está pegada al tejido. Por esta. Yo lo levanto que me queda un poco más fácil, pero ya más o menos acá. Levantamos acá. Me paso por esta y le doy la vuelta completa a todas. Otra vez, tan tan, paso todas. Tres, cinco, seis. Acá. Salgo ahí. Yo voy tensionando el tejido. Acá voy apretando un poquito para que nos quede acá, ¿sí? Nos quede bien, no nos quede flojo. Ahí hacemos, ya salimos acá y hacemos otra vez el adornito que va encima. Bordamos ese 1, 2, 3, una verde, otras 3, 1, 2, 3. Y nos vamos a pasar por esta. Mira. Quedan dos y dos, frente con frente, por esta. Acá pasamos. ¿Vio? Ahí ya nos queda el adornito de esa flor. Hacemos lo mismo. Tres. Una. Dos. Tres. Una rondela, nuevamente 3, 1, 2, 3. La otra rondela para la otra flor que viene, entonces nuevamente 3, 1, 2, 3. Todo es consecutivo, ya este paso ya es repetitivo hasta terminar el collar. Acá, nuevamente 3, hay que estar pendiente pues de que no se nos pase un pasito para que no tengamos que desbaratar. Acá, 3. Hacemos lo mismo. Subimos acá. Acá. Me paso por esta. Tomo todas estas y subo nuevamente acá. O sea, yo voy a ir pasando por todas las mostacillas. Esta mostacilla y salgo acá. Las otras las dejo sueltas y cierro. Mira. Listo. Otra vez hacemos la otra florecita. 6. 1. 2. Aquí ya metemos 5. La florecita es de 6, pero como ya metimos anteriormente esta, 4, 5. 5. Me paso por acá. Me paso por esta y por todas las, o sea, por 6, por todas estas. Acá. Y damos dándole la vuelta a todas. Acá y acá. Ahí está. Cerramos.
como yo salgo, siempre le doy la vuelta a todas para salir a en esta esquina para hacer el diseño, el bordadito que lleva encima. Entonces sería 1, 2, 3. Una de estas. Una rondela. Mire lo bonito que queda en este color también. Esa la pueden trabajar en cualquier color. Y también la pueden hacer en perlas. Como les digo, en el almacén tenemos mucha variedad que allá las podemos asesorar y la pueden trabajar. Dictamos clases y la puede para que asesorarles y trabajarlas. Mire cómo va quedando de hermoso. Hacemos otra vez lo mismo. Vamos a hacerle el adornito para unirlas. Entonces sería 1, 2, 3, una de estas. Nuevamente 3, 1, 2, 3, una grande que es la que sigue para la otra flor. Nuevamente 3, 1, 2, 3. Acá otra. Otra. Acá nos faltaría 3. Bueno, acá yo ya empiezo a hacerle un poquito más rápido porque pues ya todo esto es más repetitivo. Hacemos hasta ahí y terminamos ahí el collar. Hacemos otra. Entonces sería 1, 2, 3. Una rondelita de estas. Otras 3. 2, 3. Una de estas. Y cerramos lo mismo la parte de atrás y nos pasamos por 2 acá, 2, pasamos hasta la rondela, estas y la rondela, cerramos 5, diré 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos, lo pasamos toda. Toda la vuelta. Hasta salir al lado donde vamos a bordar. Acá. Listo, hagamos esta bordadita. Y yo creo que lo podemos ya dejar hasta ahí. Para que alcancemos. Acá. Otras 3 más. 1, 2, 3. Pasamos acá, listo. Entonces ahorita coloquémosles el acabado, este mismo que le hicimos a este lado, que sería una rondelita, una mostacilla. Como les digo, lo pueden llevar, ese bordadito lo pueden llevar hasta los 30 centimos, 35, que quieran hacer el collar o le colocan cadena, o le colocan cuero, el acabado, pues ya ustedes ya, yo creo que ya han visto algunos acabados que les he enseñado, cualquiera de esos acabados pueden trabajarlo, cadena, cuero. Acá. Entonces vamos a hacerle acá.
Vamos acá. Poner la misma cantidad que le colocamos al otro lado. Acá. Son como 10. Colocamos 2, 4, 6, 8, 10. Van 2, 4, 5, 6. 7. 8. 9. Mira, están las 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, cogemos acá y volvemos y hacemos lo mismo que hicimos al otro lado. Como le digo, esa gargantilla debe ser corta. Acá pasamos el tapanudo hacia arriba. Tomamos una mostacilla. Me devuelvo por el tapanudo. Y bajo, como para hacerle un acabado. Y de una vez como terminamos acá y reforzamos también un poquitico acá. Y de una vez le vamos colocando el tapanudo. Bajamos hasta por acá y vamos haciendo como nuditos entre uno y otro. Fíjate que esto acá se acá. Voy a coger una piedrita que tiene una, un cordón nylon. Listo. Bajamos, tenemos acá y vamos bajando por todas estas. Con eso de una vez nos refuerza un poquito el cordoncito, que no nos quede tan frágil. Acá vamos para ir para rematar. Hacia abajo, acá miramos bajando todo. Acá. Se baja y de una vez y rematamos y escondemos y guardamos el hilo por acá. Entonces bajamos acá. Aquí hacemos un bozalito. En este tejido acá hacemos dos. Apretamos, volvemos y la pasamos más acá, acá, volvemos y hacemos otro bozalito, listo, apretamos, acá como para ir escondiendo como el hilo, ya, aquí ya podemos cortar. Quemar un poquito, que pronto de tiradito que no irá y listo, ya queda acá. Si uno ve que de pronto acá le colocamos las argollas y si uno ve que de pronto ya nos quedó de pronto muy cortico, le colocamos cadenita o simplemente, como les digo, esta es gargantillita, no es, es más bien corta para que no tienda a irse hacia adelante el tejido. Entonces cogemos el tapanudo, lo cerramos. En un lado le colocamos la argolla con la pinza redonda, metemos dentro de la argolla del tapanudo y cerramos. Y al otro lado cerramos el tapanudo. Vamos a quemar un poquito acá, que es el principio. Llamamos el tapanudo, cerramos, colocamos otra argolla. Vamos a cerrarlo antes de cerramos, le pasamos la argolla. Y a la argolla le pasamos el broche. Aquí cerramos. Listo. Entonces ya nos queda el collar. Será cerrar bien la argolla para que no se nos vaya a abrir. Y el tapanudo acá. Acá. Listo. Ya nos quedó el collar bordado. Mire lo bonito que nos quedó. Está corto, pero igual acá le colocamos una cadenita de extensión, pero hay unos 5 o 10 centímetros de cadenita de extensión a un solo lado y la podemos graduar o simplemente colocamos 5 centímetros acá y 5 centímetros acá y el broche en la punta acá. Bueno, acá quedó terminado nuestro collar. Espero que les haya quedado claro o si quieren otra explicación, tengan alguna duda, pueden contactarse con nosotros al 346-3492, a nuestro almacén. Ya tenemos el gusto de atenderlas, dictamos clases. Hasta otra nueva oportunidad.